Presentamos el regulador de carga para dos baterías Morningstar SoundSaver Duo 25 amperios. Se trata de un regulador de carga que nos permite cargar dos baterías de 12 voltios por separado partiendo de un mismo panel solar. En la parte izquierda del regulador de carga tenemos el borne al cual podremos conectar una pantalla remota y poder visualizar los datos de la instalación solar a tiempo real. Dispone de sensor de temperatura como dispositivo de seguridad. En el caso de que el regulador de carga tenga exceso de temperatura, cortará el paso de la corriente y prevendrá así cualquier tipo de avería. Dispone de una luz LED indicadora del estatus del mismo. En el caso de luz verde, el regulador estará funcionando correctamente y en el caso de luz roja, habrá algún tipo de error que estará evitando su correcto funcionamiento. En la parte derecha del regulador vemos cinco conectores DIP. Los primeros dos conectores son para indicar el tipo de batería que tenemos conectado. Si es de plomo ácido líquido, deberemos de posicionar los conectores arriba, mientras que si es de tipo AGM o gel selladas, deberemos conectarlos en la parte inferior. El conector DIP3 nos permitirá configurar la prioridad de carga de las baterías de este regulador. Dispone de dos modos de carga. Si el conector está ubicado arriba, la prioridad de la batería 1 será del 90%, mientras que la batería número 2 solo cargará un 10%. En el caso de que el conector esté ubicado abajo, no habrá prioridad, siendo la carga de las dos baterías del 50%. El conector número 4 nos permite realizar configuraciones en el regulador de carga programadas por el usuario, es decir, podremos programar el estado de carga de ambas baterías a través del programa de Morningstar MeterBus. Por último, el conector número 5 sirve para configurar el tipo de regulación de carga. Algunos sistemas con equipamiento sensible se pueden ver alterados por interferencias producidas por el ruido de la carga. En el caso de que las interferencias producidas puedan afectar a los equipos de alrededor, es recomendable dejarlo en modo off. Este regulador tiene garantía de 5 años y es muy útil cuando queremos cargar dos baterías de 12 voltios por separado. La conexión del panel solar y las dos baterías podemos verla en esta imagen. Debemos conectar el panel solar en los bornes centrales y las baterías en los extremos. Podéis ver más vídeos explicativos como este en nuestro canal de YouTube o en esta misma web, autosolar.es.